Mauricio Tabe Chartea, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, pues el día de hoy estuvimos discutiendo sobre el plan de acciones que el Congreso debe implementar o se sugiere que se implemente para lograr que se cumplan con los compromisos del Parlamento Abierto. ¿Esto para qué? Para que la ciudadanía tenga capacidad para incidir en los procesos de toma de decisiones y también para que conozca qué es lo que está decidiendo el Congreso de la Ciudad y cuál es el significado de esas decisiones. Esto es muy importante, porque con esto empoderamos a los ciudadanos y le ponemos límites al gobierno. Y hay distintas obligaciones que tenemos que cumplir, mayor transparencia, es decir, cumplir con los que ya dice la ley en materia de transparencia para asegurar que realmente el portal y los medios a través de los cuales nos comunicamos con la ciudadanía de manera electrónica funcionen adecuadamente. El Congreso de la Ciudad además debe dar mayor difusión a las actividades y a las iniciativas que presentan los diputados para que conozcan qué es lo que está discutiendo el Congreso de la Ciudad de México. Hacer también la información accesible. De nada sirve tener más información si está cargada, si es ilegible, si es pesada o está en un lenguaje que no se entiende. Tiene que ser accesible para que la ciudadanía comprenda la trascendencia de las decisiones que se están tomando en el Congreso de la Ciudad de México. Y hay que intervenir distintos procesos. Primero, que se conozca o que los ciudadanos puedan conocer todo el proceso legislativo, desde que llega la iniciativa hasta que se vota en el Pleno. ¿Y qué pasa en ese proceso? ¿Cómo sucede el debate en comisiones? También que se dé a conocer cómo están votando los diputados para que asuman la responsabilidad de sus decisiones. Cuando votan en contra del interés público, que la ciudadanía sepa que votaron a favor de intereses particulares y que votaron en contra del interés público, que votaron en contra del bien de la ciudad. Eso es importante, porque de esta manera vamos tomando nota de quienes actúan congruentemente, quienes cumplen con sus compromisos de campaña, quienes cumplen con sus plataformas y quienes realmente le sirven a la ciudadanía y quienes nada más están sirviendo a otros intereses. En términos generales fueron los temas que se discutieron. Hay muchas cosas que hacer para que el Parlamento Abierto se haga una realidad en la ciudad. Para nosotros, desde el Grupo Parlamentario del PAN, uno de los propósitos es hacer realidad la Constitución de la Ciudad de México, que el Parlamento Abierto no se quede en letra muerta, que no se quede en dichos. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo también desde la Junta de Coordinación Política, cambiar las prácticas del anterior modelo legislativo para hacer un Congreso mucho más institucional, que le sirva a todos los ciudadanos y mucho más abierto.